Navidad te desea Telcel. Gracias por seguir en la señal de Olmeca TV. Vamos a hacer un giro en la información. Vamos a presentarle un tema distinto, pero que también es muy importante y que en lo personal me da mucho gusto. Está en este estudio Álvaro Valderas, un excelente fotógrafo, pero que además nos representa internacionalmente. Y vaya qué representación. Álvaro, bienvenido. Muchísimas muy buenas gracias. Noches. Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias por permitirme estar aquí. En entrevistas pasadas hemos hablado sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria, pero hoy vienes con una característica distinta. Sí. Acabas de llegar de un viaje en el cual ahora tienes el grado de máster. Grado de máster en una sociedad de fotógrafos profesionales de América. Así es. Vaya, es decir, no es cualquier título, por decirlo así, sino es una representación que tenemos a nivel internacional, pero que además es gracias a tu trabajo. No es un título que hayas comprado o un rango que en algún momento te hayan regalado. Es producto de tu esfuerzo, pero también de tu talento. Claro, realmente esta asociación, Fotógrafos Profesionales de América, es la más grande del mundo y la más antigua. Empezó desde 1800. Entonces, el sueño de cualquier fotógrafo profesional es lograr una maestría con ellos. Para hacer esa maestría necesitas acumular méritos, necesitas méritos por calificación de fotografías y necesitas méritos de servicio, que es por educación avanzada, por ir a seminarios y clases. Entonces, la verdad era uno de mis sueños lograr esa maestría. Me tomó 5 años, muchos viajes a Estados Unidos, mandar mis fotografías y a veces me iba bien, a veces no muy bien. Y muy estricto, me decías en algún momento, la calificación y valoración de cada fotografía. Envían miles, de las cuales seleccionan algunas, pocas, como la tuya. Sí, se mandan más de 20,000 imágenes. De esas 20,000 imágenes, seleccionan aproximadamente unas 1,000 imágenes que les llaman mérito, forman parte de la colección general y esa es exhibida. Y de esas 1,000 imágenes solo seleccionan menos de 500 y publican un libro conmemorativo como este que está en pantalla. Es el libro de Long Collection. Tener una imagen publicada ahí realmente es un orgullo. Es muy difícil tener una imagen ahí. Y el aval de esta asociación internacional es el prestigio que ustedes como fotógrafos pueden alcanzar, ¿no? Así es. Es un cargo académico, claro, válido internacionalmente. Así es. De hecho, es una credencial por si, por ejemplo, alguna asociación en alguna parte del mundo está interesada en... De hecho, esa es tu fotografía. Así es, la de Señor la... Solo Uno. Por favor, Señor Solo Uno. ¿Y que la tomaste en Coatzacoalcos? No, eso fue en la antigua. Fue? En la antigua Veracruz. La anterior es... La anterior imagen es de... Bueno, fue de un perro sarnoso en Allende. Que ese sí fue en Coatzacoalcos, tu exposición anterior. Así es. Esa fue seleccionada de entre 20,000 fotografías. Sí. Exactamente. Está apareciendo en la pantalla. Sí. Ajá. Señor Solo Uno, por favor, Señor Solo Uno. En la entrevista anterior conté la historia. De cómo logré esa imagen. Y esa imagen, el título, yo necesitaba que una de mis imágenes saliera publicada en el libro para lograr mi maestría. Ajá. Entonces, el título de la imagen, el Señor está pidiéndole a Dios. Sí. Y Señor Solo Uno, entonces lo que yo soy quien le está pidiendo a Dios, Señor Solo Uno, que una de mis imágenes salga publicada en el libro para lograr mi maestría. Fíjate, yo en lo personal me emociono mucho con la fotografía, me apasiona. Sí. No soy un experto, obvio claro. está, pero una foto transmite mucho. Ahora con la tecnología del teléfono, que todos prácticamente tienen cámara, pues se ha desatado una fiebre, una locura por la fotografía, ¿no? Y de manera accidental o incidental, muchos toman muy buenas fotografías. Sí. Pero en tu caso, que te dedicas a lo profesional ya, claro. lo que tienes ahora es un rango internacional académico. Estamos viendo algunas de las fotografías que nos haces el favor de facilitar. Gracias. Que es parte del trabajo, del álbum también de otros que como tú ven en esto, además de la exposición como un arte, una ventana de expresión. Sí, de hecho, tengo dos maestrías. Tengo una maestría en México y ahora la internacional en Estados Unidos. Se supone que al adquirir ese título, tú también tienes una responsabilidad. Ajá. Y la responsabilidad es ser mentor de los nuevos fotógrafos que quieran aprender. Cualquier persona que se acerque a ti y te pida un consejo Ajá. o quiera trascender en la fotografía. Conservar el conocimiento, como lo hacían los filósofos. Tu deber es aportar, ayudarles. Y aparte también tienes que mantener un nivel
muy alto, ¿no? Es un inicio, es el inicio de un camino muy largo, ¿no? Álvaro, seguramente muchos en el auditorio dirán, pero pues es una fotografía, pero significa mucho. En una imagen se plasma expresiones, sentimientos, momentos, angustia, todo lo que en algún momento se puede transmitir, claro, tan solo en una sola expresión. Lograrlo es muy difícil. Lograr el que transmitas, el que se valore tu trabajo, te ha costado más de 10 años así de picar es. Piedra. Sí, mucho. En este último viaje se te fue reconocido. Así es. Fue muy padre porque antes de la ceremonia de premiación hubo una recepción, le llaman recepción internacional, entonces invitan a todos los miembros de todo el mundo, de Japón, de Corea, de España, a esa recepción internacional. Entonces, en esa recepción internacional nombran quién va a representar a su país. Obviamente tiene que ser una persona que haya aportado algo a la fotografía en su país. Entonces, uno de los miembros del staff de Fotógrafos de América me dijo, ¿sabes qué, Álvaro? Tú vas a recibir tu maestría. Solamente hay 5 maestros fotógrafos internacionales en México y tú vas a ser el 6º. Sería un honor que tú seas el representante de México. Entonces, me tocó pasar. Oiga, qué gusto. Sí, la verdad que se siente increíble pasar al estrado. Te iba a preguntar exactamente eso. ¿Qué se siente decir, estoy en un país que no es el mío? Estoy escuchando distintas lenguas. Sí. Estoy con gente extraña que a veces no las conoces por el internet. Así es. Y tú entre un grupo selecto de fotógrafos de América, ¿qué se siente? ¿Transmite esa emoción? La verdad, pues se queda fuera de palabras, ¿no? Cuando tú estás ahí al lado de tu bandera, primero te explico cómo funciona. Se toma muy en serio esa ceremonia. Primero te dan como una especie de protocolo de todo lo que va a ser la ceremonia. Pasa una persona y da unas palabras y explica que la Asociación de Fotógrafos Profesionales de América no es una asociación nada más de Estados Unidos, sino es internacional. Entonces cantan el himno nacional de los Estados Unidos, todo el mundo se para respetuosamente a oír el himno nacional de los Estados Unidos y luego pasa el desfile de todas las banderas del mundo y entonces pasan las personas que representan y empiezan a decir representando a España, a Canadá, fulano de tal, sutano. Entonces imagínate cuando dicen representando a México, Álvaro Valderas, te quedas como wow. Congelado totalmente. Sí, 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 increíble. Esta vez llevé porra, llevé a algunos amigos y me hicieron el favor de tomarme algunas imágenes. Por cierto, los que tengan Facebook ahí pueden ver las fotografías. Entre las que ya se presentaron en este exactamente apartado. Uh-huh. Álvaro, entre tantos cosechas de éxito, seguramente escucharás pues palabras de aliento, escucharás en algún momento, pues síguele adelante, tú puedes. Claro. Pero llegaste a un grado máximo. ¿Qué sigue después de ello? Sí, esas son las imágenes precisamente del desfile de las banderas. Ceremonia. Sí, de la ceremonia. ¿Qué sigue después de esto, Álvaro? Ahora hay un experto como tú en la materia. Bueno, hay un grado más arriba de este que le llaman fellowship de otra asociación. Tienes que ser maestro fotógrafo para pertenecer a esa asociación. Y ese fellowship tienes que hacer una tesis y tienes que igual enviar 25 obras premiadas y un panel de jueces califican si realmente determinan si eres acreedor a ese fellowship. Ahí estás tú. Exactamente, representando a México en esa ceremonia. Veo en tu blog que estuviste acompañado por tu esposa. No fue mi esposa. Su esposa, de Alexis Sánchez Felipe Hernández. Sí, exactamente. Y fue entregado el grado de máster. Así es. Esa convención internacional. Uh-huh. Así es. ¿Y te fuiste de fiesta también? Sí, después de un día después hubo un tour que la Fotógrafos Profesionales de América organizó un tour para los miembros internacionales y nos llevaron a uno de los estudios más exitosos que hay en Estados Unidos, se llama Romaguera. Entonces nos explicaron cómo funciona el estudio, las instalaciones. Nos llevaron a un café que se llama Café Dumont, que es muy famoso ahí, como la parroquia de Veracruz, ajá, a probar los buñuelos, le llaman viñés, algo así. Y luego en la noche fuimos a ver un show internacional de jazz. Fuimos a ver a Irving Mayfield. Fue increíble la experiencia. Álvaro, y tú vives en Coatzacoalcos. En algún momento pasas desapercibido en la calle. Sí. Te mezclas entre la población y es un Álvaro Valderas como cualquier persona. Como cualquier persona, pero decías algo sobre la responsabilidad que ahora tienes en este grado de máster. Te preguntaba hace un momento, ¿qué sigue más? O sea, hay un grado más, pero sin duda que has logrado un éxito
tu familia sin duda alguna estará muy orgulloso, pero sí. Coatzacoalcos, México, ahora tiene un representante internacional. Sí, bueno, tengo varios proyectos fotográficos grandes, ambiciosos, ¿no? No los puedo revelar porque ya más adelante probablemente los revele. Sí me gustaría trascender, ¿no? No nada más a nivel regional, no nada más a nivel estado, no nada más a nivel nacional, trascender a nivel internacional, ¿no? Probablemente hacer una exposición en Europa, en Estados Unidos con mi trabajo, o por qué no, dar clases en cualquier parte del mundo, ¿no? Algún seminario, convención, no sé, fuera de México. Pues esperamos que puedas transmitir tu talento. Claro, Álvaro, que sí. Te agradezco mucho. Al contrario, a ustedes. El tiempo es muy cruel. Al público, ya lo sé. Nos veremos más, de nuevo. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Al de nuevo, contrario. Cuenta. Felicidades. Gracias. Qué amable. Ahí tiene usted Álvaro Valderas, un fotógrafo que ha trascendido. Vive aquí en Veracruz. Puede ser su vecino y usted ni siquiera lo conoce y nos representa internacionalmente en esta Asociación de Fotógrafos Profesionales de América. Vamos a una pausa, volvemos.